Oye, Zumba, estamos activos, tú sabes cómo es aquí en El Debate TV, de, Escorti, de Trainer y de Train, de El Open Mic, agradecido con ustedes siempre que se dan cita aquí en El Debate TV, recuerden vayan al canal de YouTube, suscríbanse y denle a la campanita para que estén pendientes a todo ese contenido que sube El Debate TV, que vienen proyectos nuevos por ahí durísimos, así que stay tuned con nosotros, que la cosa viene buena. La semana que viene venimos con invitados durísimos, vienen programas legendarios de la semana que van a eh, que vienen adelante. Semana Así que legendaria. Ustedes, ustedes cumplan, cumplan con, con ese like de ustedes. Se van y se suscriben, le dan a la campanita. Y nosotros seguimos haciendo contenido y dándole duro aquí a, al debate. Eh, pero como siempre, le damos un saludo ¿verdad? a todo, a todo nuestro, nuestro corillo que está por ahí, Orlando Varea, como siempre. Dándole buena noche al equipo de tres partes del debate. Hoy, ah, hoy, hoy ni porque me puse la gorra yankee y me saludo el pana. Está bien, papi, Orlando. Buenas eh, noches para ti. Así que nada, como siempre, un mensaje de nuestros auspiciadores y empezamos con el caballete, con el trainer, Zumba Caballo. Claro que sí, este mi gente, ya ustedes saben que si ustedes quieren tener su casa bien ready, este año ustedes tienen que contactar y tienen que llamar a Fascia Moderna. Esta gente tiene todo tipo de fascia en Jason Board y PVC, pared de textura, 3D wall, wallpaper, luces. Mire esos trabajos a otros niveles: pinturas, remodelaciones de interiores, cemento pulido, construcción en general. Mi gente, esta gente tiene todo lo que ustedes necesitan para tener la casa de su sueño. Llámenlo ahora. 787-360-1048-787-360-1048 en todas las redes sociales que consiguen así como Fascia Moderna y recuerden que Fascia Moderna, nuestro servicio hace la diferencia. Sí. Ahí está, ahí está como siempre, es el punchline sí, de, de Fascia Moderna, Zumba, va Mira, no sabías dónde ir hoy, quieres ir mañana a un brunch. Rise Up Coffee Shop en Bistro ubicados en la carretera 681 en la costa de Barceloneta, en ruta al estatus de Cristóbal Colón. Tienen una gran variedad de comida, avena, tienen brunch, desayuno, almuerzo, tienen unos cafés que están en la madre y los hamburgues ni se digan. Se pueden comunicar con ellos al 939-245-7829, 939-245-7829. Todos los jueves a la lunes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Rise Up Coffee Shop en Bistro. Oye, durísimo. Y ustedes vieron la foto ahí de Bae dándole al baile, como siempre. Ah, como me lo usted ustedes bien fácil. <laughs> y como siempre, ustedes saben, si quieres convertirte en un profesional y tienes interés de aprender. A esto de la carpintería, Instituto de Carpintería de Puerto Rico, que ellos cuentan con un currículo de clases. Eh, en abanistería, fabricación en PVC, clases de fabricación de puertas y ventanas en aluminio. Y más, conviértete en un profesional y sé tu propio jefe. Llama ahora al 787-666-9287 y síguelo en sus redes sociales, Facebook e Instagram, Instituto de Carpintería PR. Así que ya ustedes saben qué es la que hay. Bueno. Vamos a seguir aquí, saludito a todo el corillo que está por la ahí. Gente está activa la gente, está, está activa, activa ya poniendo sus listas. El más duro, Russell Westbrook, con G. De caballo, la Russell la Westbrook bestia. está por ahí, nuestro hermanito Yadiel que siempre se da la vuelta, eh, Orlando, eh, Brian nos dice por ahí, no creo que te, no tiene de Jesús en el top 10, yo tampoco lo creo, Brian, pero para eso está siempre, está el más loco, está el menos loco y está el caballo. Está top. está... Está todo nativo Sí, El eh, okay. está bien complicado y ayer pudieron ver por qué. Pero ¡Wii! nada, seguimos. Esto, saludos de toda baja, Christopher Corte, donde estaba mis amigos de Smaipes, Morfray. Sí, esto sigo, sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Esto dice Manuel por ahí para Corte, y Macho, es Plus y defensa de los <laughs> y dirigente del año también. Es qué verdad, caballo, este es tema. Saludos es a Emma ahí. Bueno, Corillo, vamos a empezar nosotros. Vamos a empezar aquí entonces. Vamos a hablar hoy de los de, de, de los estos premios, obviamente, que son tan importantes a final de la temporada. Eh, que entonces esto, ¿verdad? Tiene el Most Improved, tiene el dirigente del año, MVP, eh, Defensa del Año, eh, Apoderado del Año. ¿Y qué se nos queda ya, verdad? Sexto el hombre. El y el hombre. sexto hombre, el sexto hombre, correcto. Eh, nosotros, obviamente, vamos, vamos a decirlo de nosotros. Espero que les <laughs> espero que les guste lo que vamos a, a nuestra lista. Y como quiera, como siempre, pueden llamarnos al 787-404-9221. Ahí pueden eh, nos llaman, debaten con nosotros, mandan su lista. Pueden poner su lista aquí en, eh, en el comentario y nosotros la ponemos y hablamos un poquito sobre ella. Hay, eh, hay, un, break, hay un breaking news en la NBA: Paolo ¿Qué? Banchero ha sido seleccionado número uno en la NBA. Sí, draft. Va. Vamos, Mira, ahí sí, está, va. Banchero, pick número uno. Así es, es bueno. Esa es buena. Eh, y hay un juegazo ahora mismo pasando, ¿verdad? Eh, está quebradía de agresivo. Sí. Pasando. Y Fajardo a... y Bayamón. Y Fajardo y Bayamón. Y creo que hay otro juego más, Macao y Santurce, creo que es algo así. Esto, así que nada, es otro juegazo, así que estamos pendientes a eso. Pero nada, vamos entonces, vamos para encima, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar entonces de, de estos premios y vamos a hablar también entonces de los. Eh, de los playoffs un poquito, a ver entonces qué, 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 ¿verdad? ¿Quiénes son los equipos que entran? Ahí entonces vamos a hablar un poquito de Carola y de Mayagüez que están por ahí. Vamos a aclararlo un poco porque he visto en los comentarios, en las transmisiones, esas cosas, que la gente tiene duda con eso del quinto lugar del otro equipo y esas cosas. Vamos a explicar un poquito más sobre eso también para que tengan, ¿verdad? Una idea, eso es una regla bastante nueva, eso todavía la gente no está súper ¿Sí? aclim aclimatada a eso. Esto, pero nada. Vamos entonces, vamos a empezar con BAE. hoy. esto, BAE de la lista que tú tienes de estos premios, vamos a empezar entonces eh, con el Most Improved. Vamos a empezar con el MVP. Vamos a empezar con el MVP. Meantra, vamos a empezar tan difícil, tan rápido para lo duro. Así siento, pum, rápido para el primero, MVP. Pues mira, Diablo, eh, tenía a Sheldon Mack. No te voy a mentir, tenía Tenías a, a Sheldon Mack. Eso es así, tenía a Sheldon Mack. ¿Qué te Pero, hizo cambiar de opinión? Mano, el récord. Tengo que decir que fue el récord lo que me hizo cambiar Obviamente también está Philip Wheeler. Tampoco lo tengo porque lo tengo en otra, en otra premiación. Okay. Este, creo que me fui bien Valles. En verdad me fui un poquito bias. Escucha, tengo el mejor, record, no, el mejor récord, no, el mejor récord en no, la liga, chico, 28. No, 28 no, y el chico, señor no. Ángel Rodríguez con ah, el back to back. Ah, va, quítame el va debate, Ponte va Rodríguez, caballo. 15 puntos por juego, y te ponga el apellido del pana. 15 puntos por juego, 5 rebotes ah, por juego, 8 asistencias. Es, es el tipo, en Bayamón. Va, va 28, va, va 28. creo que debe ganarse el back to back. Ustedes ustedes me perdonan, ¿verdad? Ustedes perdonen al compañero Bae que empezó rápido, <laughs> empezó Era, ya. Mira, se nos va uno, espérate. Adiel no te vayas, espérate. Que yo sí, quiero sí, saber sí. tú. Ya yo quiero Adiel es capitán, eso no cuenta. Esto, verá, ahí está esto. Lo siento, lo siento, muchacho. Esto, pues, eso fue una opinión. <laughs> de... Él dice, <laughs> no, la conclusión fue que él dice, yo me creo que me voy vayas. Creo que me voy vayas. No, papi, o sea, completamente. Pero, anyways, Ay, Jesús, eh, vamos entonces, trainer, ¿qué tiene MVP. Mira. En algo que yo estaba de acuerdo de, que lo, lo, de lo que ahorita dijo este Baez, Baez Rodríguez, porque ya fue al Cesco y se cambió el apellido. José, José Rodríguez entonces. El, el, José Rodríguez, el José Rodríguez. Este, yo tenía Cheldón más, pero por el, por el, ¿verdad? por el récord. Eh, pues lo, lo, lo va a sacar. Pero yo creo que va a ser Philip Wheelers. Philip Wheelers eh, está promediando 17.5 eh, puntos por juego, 5.7 rebotes, 1.3 steal. Y lo más que me impresiona de, de todo esto es que obviamente pues el equipo de Quebradilla ha tenido muchísimas bajas. ¿sabes? Se han lesionado eh, muchos jugadores como, Philly, eh, como este Will Martínez, llegó tal de Gary Brown, eh, Tomás Robinson la suspensión, Félix Rivera estuvo lesionado y este pana se echó este equipo encima y dijo no, tenemos un buen equipo, yo me voy a ser responsable. Y vamos a hacer que, 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 que Quebradilla gane. Y mano, tenemos que darle crédito a Philip Wheeler definitivamente. El récord 17 y 11 este, ahora mismo. Y de verdad que me tengo que ir ahora mismo con Philip Wheeler. Obviamente, pues, yo creo, yo creo que antes de irme con Philip Wheeler me iría por Macho, por Walter o por el ONU. Es que no sé. Oye, y que no, uh... respetuoso tú eres. Mira que respetuoso tú eres. Que mencionaste el Estelono y no mencionaste a Sheldon Mac. Eso, eso es. No, pero, mal. o sea, no, no. Obviamente, lo, lo fue lo primero que dije. Yo tenía a Sheldon Mac. Sheldon Mac era mi dos. O sea, pero en realidad, Filihuela ha tenido una temporada increíble. Pero, no sé. Ok, anyway. No sé. Okay, Al, dale. Adivina, adivinador. Ah, no, ¿Quién ustedes crees? ¿Quién, ¿Quién tú crees? Adivina, adivinador. Sheldon solamente... Macro, realmente tienes un punto sólido porque ahora mismo. Claro que El está, lider, está, en Oye, escucha está líder en puntos. líder en puntos. Te voy a dejar ese comentario ahí para que lo lea. El récord es lo de menos. Si entran, me voy con Mac en 2020. París va a ganar MVP y San Germán llegó noveno. Si ganan. Ahora mismo no están. Ese caballo, no pero no es que estamos cuarto O sea, ¿dónde tú crees que está Carolina? ¿En qué, en qué posición tú te crees que está Carolina? Está bien, pero no no, no va no, si no, no, cuarto con lugar, 2 y 17 por eso no se, entramos o no entramos no se enfrentan a Mayagüez. ahora mismo si si la BCN se acaba hoy pues ahora mismo te enfrentarías a Mayagüez. tienes que pelearte Mayagüe. con Mayagüez. por eso está bien pero eso pero me, por mérito mío entré o no entré a los playoffs no o no sea que tú entrado. me dices bueno mí, en tu en tu sección estás cuarto pues el, legalmente entrarías pero sabes no. que está la no llega cuarto o sea también eso es lo mismo entiendes el playing el playing es playoff. El play, no, 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 el play-in va a pasar el play-in, pero se supone. O sea, si eso hubiese, esa regla no está, ¿quién entra en los primeros cuatro? Es pues que la regla está. Por eso, creo, como quiera. O sea, entran los primeros cuatro. Que ellos puedan hacer, que ellos puedan hacer eso perfecto. Nos retan y esto, pero entraron o no entraron. Mira, yo creo que es que esa conversación la vamos a tener ahorita con, con, con los puestos de ¿verdad? ¿Quién, es, ¿Quién nosotros creemos que va a entrar a los playoffs? Y por esa razón que tengo a Philip Weirand. Si no, te hubiese a Sheldon Mac. Es que esa excusa, en verdad, o sea, el tipo está primero en la liga, entra y destroza con San Germán, sale, pone este equipo donde está ahora, lo pone cuarto lugar y tú. No, papi, no. Pero, pero, anyways. Sí, sí. Sí, sí, vamos. Por eso están en la conversación. Por eso está en la conversación de Vivi. Por lo que vamos, hizo. Pro, promedia este 24, 4 y 3, promedia, Sheldon Mac. Nombrazo, cuatro rebotes y tres asistencias. Nombrazo, numerazo. voy Mira, antes de irnos para el próximo, voy a leer un par de comentarios de aquí de los muchachos Toma, que estén sí, activos. Hombre. esto Orlando nos dice: Por eso mismo, Willer ha tenido esta temporada por las lesiones. Uh -huh. eh, eh, todo el mundo está hablando mucho de el Macho, eh, Sherlock Mac. Eh, nuestro Panita Cano, me imagino que eso es de por macho, Esto Orlando nos dice otra vez que ahí depende igual de Willy como Ponce de Macho, top dos anotaciones, top 10, 600 de Macho. Sí, no, no, o sea, realmente Macho debe estar también en la conversación, pero no creo, o sea, y ustedes saben, ustedes saben lo que yo pienso de Macho, Todos lo saben. saben. Todo el mundo sabe, pero, pero, de Puerto pero, Rico ya lo pero sabe. Ustedes lo saben, ¿me entiende? Pero y y, y para que yo decir y no es que, es que con Carolina lleve, es que Sheldon se lo merece, me entiendo, o sea lo que ha hecho Sheldon desde que llegó la, al BCN, no solamente en Carolina de lo que, de lo que ha hecho es que llegó al BCN es la primera vez que juega en el BCN, que han venido superestrellas aquí de la NBA a jugar y a pastelillar, así que yo creo que tenemos un buen caso por ahí con, con eso, esto bueno, vamos entonces, vamos al próximo vamos entonces a hablar eh, empezamos contigo ahora, Trainer Vamos a empezar entonces con el dirigente del año. Uy. Eh, ¿quién, ¿Quién entiendes tú que es el dirigente del año? Mira, eh, yo tengo ahora mismo al área eh, Ayuso. El área Ayuso, eh, ahora mismo, por las mismas razones que dijo ahorita de Philip Wheeler, el eh, área Ayuso entró a un equipo nuevo, un equipo que no estaba estructurado para él. Entonces, él cogió este equipo con múltiples lesiones, con suspensiones, con gente llegando tarde todavía faltan piezas y él ha encontrado la manera de cómo ganar el juego y ser competente y ser eh, contendor a ganarlo todo eh, Larry Ayuso mmm, yo creo que pasa bastante underrated dentro de los dirigentes de, la, de esta liga y tener este equipo donde lo tiene eh, sin prácticamente de los mejores o el mejor eh, refuerzo de la liga que es Thomas Robinson este por 15 juegos que eso duele muchísimo Oye, me gustó cómo le metiste el Thomas Robinson Thomas, Thomas Robinson, Robinson. Eso es el Thomas Robinson Thomas Ay, Robinson, el epayor, el epayor, Tomás ya, Robinson. Está, ya está ya está <laughs> Thomas Robinson Thomas Robinson bien entonces este pues hermano, el área Ayuso, hay que darle muchísimo crédito este ahora mismo están segundos están jugando contra Arecibo. ya ellos le ganaron a Arecibo. o sea que no es como que este se los puede ganar el punto y se acabó. Y, y, y Quebradilla, definitivamente, eh, si, si no fuera por Larea Ayuso, no, no estuviese en donde están, porque él le ha jugado a ajedrez. Y eso lo hablamos desde el primer juego que fueron contra ustedes, contra Carolina. O sea, este tipo hizo de tripas corazones. Pero de verdad, para mí tiene que ser Larea Yuso. Ayuso. Bye. Yo iba a decir Nelson Colón por chaval. ¡Ah! No, 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 no. No, tengo que irme con Ayuso. La, eh, o sea, nosotros habíamos hablado cuando teníamos a, a Yare que Cristian eh, Dalmau eh, estuviera en lo que es el top 3. Obviamente sí, hay que darle su crédito. Obviamente ese sí que hizo de tripas corazones y sacó al equipo adelante. Ahora mismo están peleándose en playoffs, pero definitivamente tiene que ser Larry Ayuso. O sea, desde el día 1. Estuvieron ahí dando bandazos. Gary Brown no estuvo, llegó, se lastimó. Tomás Robinson, el problema que tuvo de los 15 juegos. Logró traer lo que es un Philly Wheeler y ponerlo en un modo de MVP. O sea, elevar decidió... el juego de Carlos Emory. Emory está... también trajo está un excelente. O sea, definitivamente creo que este no debe ser ni debate. Creo que este debe ser Larry Ayuso. El pues mejor fíjate. tirador de Puerto Rico. El pues listo. fíjate. Eso que tú acabas de decir que no debe ser ni debate, eh, habla, habla, habla mucho me Carlos y, González. y deja mucho que desear de tu conocimiento del baloncesto, fíjate. ¿Por porque, porque es indiscutiblemente que ese premio está batallado por dos personas, no solamente por una. Eh, si, si tú no incluyes ahí a Cristian Dalmau en esta conversación, ya que coge sí. un equipo de 0 y 7. Se gana uno, se gana uno el, 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 el asistente, el asistente uh -huh. y después te mantiene este, esta gente luchando por el cuarto lugar. Y obviamente, pues así ganando Carolina entra cuarto, pues él va a ser la persona que va a retar a, a, a Carolina, me entiendes? para meterse. Así que, que yo creo que Cristian del ha hecho una experiencia, una, algo increíble su primer año como coach de BCN, que aunque hemos pues, visto muchos, muchos buenos jugadores que no saben ser coach y viceversa, ¿entiendes? Coaches buenos bueno que no han sé ser buenos jugadores. Así que realmente con el, con el talento, te voy a decir una cosa, yo lo vi hace, uh, hace, hace el otro día que jugaron con Mayagüez, yo vi ese equipo, cómo, cómo se, se desplazaba en la cancha. Con un equipo de Carolina con mucha hambre de ganar. Y yo te digo que, que ese hombre ha hecho un trabajazo sí. con esos chamaquitos. Ha puesto a Jordan Cintrón en un nivel increíble, un nivel de, de que podemos hablar que puede ser Rookie of the Year. Obviamente, pues hay otros contrincantes fuertes, pero, pero puede estar en esa conversación. Yaret eh, Ruiz. Yaret Ruiz, ¿me entiendes? O sea, yo creo que el nombre lo dice todo lo que ha hecho. Así que de, debería Debería ser, debería ser algo bien peleado entre, entre obviamente sin quitarle mérito a al Ay, claro. Ayuso, que para mí, para mí he, he, ha sido impresionante lo que ha hecho. Pero hay más tres coaches. ¿Qué? Yo diría que hay tres coaches peleándose. Pero tú hablaste ya, ¿o no? Bueno, no, no, a no, quién tú vas a mencionar, el de San a Germán. Que, al ¿A favorito tú? tuyo Ediciano, ah, el pana o sea, del padre de trainer. Sheldon Mac, lo perdió, trajo a Nate Mason, se lastimó Holly Jefferson y como que ya los tiene 15 y 13. O sea, algo que obviamente no lo tengo ganando, pero hay que mencionarlo, porque aunque Jesús no le guste. <laughs> yo, yo estaba esperando hoy, yo estaba esperando hoy, pero lo dijo bien. No, no pero realmente el Ariyuso ha hecho un trabajo grande y ganar en San Germán es difícil. Tienen un récord de 11 y 3 en la casa. O sea, hay que darle hay que darle sus flores también a Eddie Cassiano. Creo que ese sería el top 3. Sería Laria Ayuso, Eddie Cassiano y Cristian Del Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Esto también, esto es, esto es algo, fíjate, esto es algo que, que me alegra a mí mucho. Bueno, nosotros Dice tuvimos bien. el privilegio de tener a Georgie Pacheco aquí en el mm -hmm. programa hablé con él hace el juego ese de Mayagüey y Carolina y realmente estoy bien contento de lo que está pasando con, con Giorgi. Claro. Porque la gente ya tú sabes, empezaron a hablar un poquito de él, a darle un poquito de codo, porque lleva tantos equipos en tantos años y no ha despegado realmente. Pero, y, pero después del Revolu de Pons y qué sé yo, así que estamos bien contentos. Sí, Giorgi, uh -huh. de este programa, te, papi, estamos orgullosísimos de lo que está haciendo. Al igual que todos, estamos orgullosos de todos los que pasan por aquí se han convertido claro. en nuestros panas. Así que, qué que bueno. Eh, nada, vamos entonces, vamos al próximo tema. Eh, ya entonces cubrimos MVP, que entonces dijimos que los que están sintonizando ahora, VAE eh, dijo que eh, Ángel el Rodríguez, aunque mío. ustedes no lo crean, aunque usted, aunque usted no lo crea, es un programa de televisión, que usted no lo crea, VAE eh, dijo Ángel Rodríguez, Trainers se fue con Philly Wheeler, obviamente, el más que sabe, Sheldon Mack. Eh, luego... <laughs> Luego de eso, entonces nos fuimos con dirigente del año. Eh, Baez se fue con Alaria Ayuso. Tiene con Alaria Ayuso. Baez dijo que era no era ni debatible. Ahora dice que puede haber una tercera persona. No, 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 es, que no es que va a ser él. Debe, debería ser Hacerle. él. O sea, La conversación ser puede él. ser el do. Eh, La conversación, pero, pero tiene que ser, o, tiene que o ser Ayuso. Más nadie. O sea, tú dices que tiene que ser Ayuso. O sea, no hay posibilidad alguna que Cristian Del Sí. sí. Claro, que sí. Va a ser claro Ayuso. que sí. Va a ser Ayuso. Va a ser Ayuso. Y yo estoy de acuerdo, pero no es unánime. Dalmau sí, está ahí. Y sí, tiene... sí, sí, sí la, él la está, él está, porque él está, pero va sí. a ser Ayuso. Vamos entonces, vámonos ahora con el Most Improved Player. Ya está. Contra. Y vamos entonces, ¿con quién empieza la última vez? Con Trainer, dale, va. Conmigo. conmigo. No, 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 fuiste conmigo. Yo dije lo de Ayuso. No, ah, no, no espérate, es no, 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 espérate, la soy la yo la soy la yo, la soy la yo. Está cruzado el pana. No, no, está bien, está bien. Opa encima, encima. Mira, esto yo creo que fue una bien difícil, porque también lo había hablado con ustedes también de antes, que obviamente yo tenía lo que era Jared Ruiz, la manera en que ha impactado la cancha ha sido grande, y todo lo que ha hecho por el Mayagüez. Pero tengo que irme con Philly Wheeler, hermano. Tengo que irme con Philly Wheeler, 17.6 puntos, 6 rebotes, una asistencia, lo que hace en la cancha, ambos lados de la cancha es grande, obviamente ya por estar mencionado a lo que es el MVP te hace ya entender que él es el most improved o sea cuando tú tienes a alguien que ha mejorado así de ese nivel que ya está mencionado como MVP tiene que ser Philly Wheeler este sí creo que pues me encantaría que ya tuviera la conversación porque en verdad también yo lo tenía pero Philly Wheeler la temporada que ha tenido es increíble y creo que va a ser Philly Wheeler eh, Trainer. la razón por la ok el año pasado, yo creo que el most improved player debía haber sido Félix Rivera, pero por el récord se lo dieron a George Pacheco que hizo los playoffs. Mira, déjame, antes que a siga, a... 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 quiero mandar eh, Félix. Félix Saya, que nos dice hoy era para hablar del draft. Lo que pasa es que para mí es más importante la, la, liga liga de, la liga de mi país antes señor. de hablar de, de, de NBA, ¿me entiendes? Y, si, y, y, y dimos el breaking news. Y dimos, exacto, y vamos ¿me entiendes? La hasta qué sé yo, pero yo prefiero hablar del deporte de mi país. Esa gente, ellos cogen pautas que en otras otras Obviamente, nosotros podemos hablar en algún momento de eso. Claro, pero yo claro, creo claro, que claro. lo que está caliente es el BCN, así que vamos para encima. Zumba. Sí. Pues mira, estaba diciendo. Que el año pasado se supone que haya sido Félix Rivera el, el most improved player, pero fue Jordi Pacheco por el récord, Humacao, o sea, el peor récord y toda la cosa. Este año yo creo que va a pasar lo mismo. Se supone que este año sea Javari josaya el, el, el most improved player. Pero por el récord, el peor récord de la liga, para mí va a ser Philip Wheeler. Yo creo que eh, esta, eh, yo creo que la última vez que pasó esto del MVP y el Most Improved Player, yo creo que fue Gary Brown en el 2017. Y, y ahora yo creo que va a ser nuevamente historia su compañero de equipo, Philip Wheeler, quien gana el MVP y gana el Most Improved Player. El año pasado, este Philip Wheeler promedió 9.9 puntos por juego. Este, 3.5 rebotes. Este año obviamente se ve la mejoría, casi 10 puntos, o sea, 17.5, 5.7 rebotes eh, y ¿sabes? Yo creo que que, que, que Philly Willer definitivamente. Yo creo que ahí sí, esta sí es la que la que debe la que no debe haber debate, ¿me entienden? esta yo creo que, que aunque ya unánime, unánime. Sí, debe ser unánime, yo creo debe que aunque ya tiene tiene lo tiene, y, o sea, Tienen tiene los tiene peso, pero la realmente eh, el de ese, o sea descalificado totalmente de cualquiera cualquier cosa que fuera a pasar después de la temporada, ¿me entiende? Obviamente sabemos que, que pues no tiene el equipo, eh, no tiene el, el, el eh, verdad, no tiene no, no no tiene lo que se necesita el equipo para poder estar ahí, pero pero pues eh, otro otra persona que realmente lo tengo y lo tengo aquí, lo tengo escrito, tengo el nombre de Jabari, lo tengo el de Jared y tengo el de Wheeler. Eh, Jared también, o sea, es impresionante lo que ha hecho. Eh, yo creo, yo realmente me voy a, me voy a dejar llevar más por, por Philly Wheeler, por el impacto eh, más, más fuerte que, que ha tenido. O sea, ha sido más, más, no sé ni cómo decirlo. Ha más, es que no, más, eh, vamos a poner consistente. Ha tenido más impacto en la liga, ¿me entiende? Esto? Sí, no sí. solamente en la liga, sino se espera tanto de él ahora para la selección. Eh, ¿Me entiendes? O sea, realmente ha sido de un jugador regular hacer este fenómeno que se convirtió este año y yo creo que eso lo, lo separa. Hay que tú separas de cuando hay par de caballos juntos, tú separas ahí con esa, ¿me entiendes? Claro. Eh, que es la que hay? Mira, Yavari Josaya hay que darle mucho crédito porque él jugó el año pasado, él estaba con los capitanes de Arecibo. Y él, él, no, él no veía cancha. O sea, él sí, estaba no, en bro. el banco. Sí, no, Entonces, lo cambian para los brujos y mira lo que se ha convertido. Ha sido la constante, claro. Los brujos han estado toda la temporada cojo han jugado con siete y ocho jugadores. Lamentablemente no llegaron sus draft pick. Eh, los refuerzos white y eso no han sido nada. Entonces, Yavarijosa ya dijo: Pues mano tengo que ser yo. Y el PAN ha hecho el trabajo, pero lamentablemente. Eh, por pues el récord que tiene, pues va a pasarle desapercibido sí, sí. como pasó el año pasado con, claro. con Félix Rivera. Definitivo. Bueno, eh, vamos entonces a... Eh, cuando Mi gente cuando quieran, a mí se me, como que se me ha pasado, pero cuando sí, ustedes pueden ir llamando 787-404-9221 y entonces vamos a ir más o menos hablando de esos primeros. Me, nos dicen la lista que ustedes tienen, nosotros podemos seguir la lista Señor. Eh, eh, más ahorita. Eh, o si la quieren poner también en los comentarios la ponemos aquí, ya ustedes saben cómo es. Uh -huh. eh, bueno, en lo que entonces seguimos. Vamos entonces ahora eh, con la defensa, defensa del año. Entonces empezamos contigo, trainer. Debe ser unánime ese también. <laughs> Yo creo que back sí. to back. Esta, esta sí. sí. el, el ONU. ¿sabes? Este pana. Sí, este ahora mismo se supone que él esté por, por rebotes acumulados. Sea el líder en rebote con 10.5. Pero ha jugado 28 juegos, en total 2,93. Check eh, Dialo está, sale, que es el más que tiene rebote, pero es porque ha jugado 19 juegos y ha hecho un claro, total bueno. de, de 261 y por eso promedia 13,7. Claro. Pero el tipo está dando casi 3 blocks por juego, Corillo. O sea, este tipo es una demencia, también es atlético, te puede caldear, o sea, tiene la capacidad de llegar hasta el perímetro, poder desplazarse. Yo creo que este debe ser sin duda back to back, Chimenero el ONU. Eh, defensive Player of the Year. Javier Mojica. No, mentira, mentira. Ah, tiene, tiene, tiene que... No, ya yo hice así, no, no, no. No, tiene que, que ser el ONU. O sea, definitivamente la presencia de él en, en los capitanes defensivamente es grande. Este año ha sido ofensivamente grande también. O sea, vale. el ONU empezó de los primeros 10 juegos, él para mí era el MVP, lo habíamos mm. dicho aquí en el programa. Mm -hmm. La manera en que el ONU ha jugado este año ha sido fenomenal y... Obviamente, los tres tapones también están ahí. O sea, tiene que ser el ONU. Y aunque me duela porque es capitán, y bueno, pero hay que dársela al César lo que es del César, el Chimeleno, el ONU. No, definitivamente, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que esto sí es un no-brainer. Yo busqué, fíjate, yo me senté a ver equipo por equipo quién yo pensaba. Hay una gente que me entiende que, de, que, que, que a lo mejor con más, por ejemplo, yo digo que Alexander Franklin si, si hubiese jugado toda la temporada como estaba jugando en esto en los juegos que jugó, pues, pues hubiese sido un buen caso. Y te eh, voy a decir quién también pudo haber sido un buen caso, pero lo sentaron. Scarla Vizier. Este pana estaba a un buen ritmo dando bloques. Sí. Papi estaba promediando casi tres blocks por juego también. Hasta que llegó Check dialo claro, Y entonces claro. este tipo lo sentó. Eh, Iván puede Río, ser, pues. Ser. Pues este hombre estaba destrozando la liga ofensiva y defensivamente para los para, para los cangrejeros, pero le bajaron los minutos cuando llegó check Dialo. Pero si no, yo creo que este pana habéis hecho una campaña bien fuerte para Defensive Player of the Year. Sí, sí, puede yo, eh, eh, yo creo que está unánime. Es probable, este pro sí, es un pero está, pero está es sí, sí, el, ONU, el ONU, debe ser unánime. Vamos sí, 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 ah, sí. entonces al sexto hombre del año. Sexto hombre del año, eh, zumba bye. El vaquero cubano, Ismael Romero, o sea, desde que lo pusieron en el banco, obviamente no quiso, <laughs> empezando la temporada no quiso, pero se ha visto lo efectivo que es, o sea, promedio 13.5 rebotes, dos asistencias, obviamente también el lado defensivo, trae energía, una gran energía a lo que son los vaqueros de Bayamón, eh, creo que este también puede ser un no-brainer, creo que Ismael Romero debe ser el sexto hombre del año. No, Brenner no sé, pero, pero Zumba, Brenner. Sí, yo tengo. Yo puse aquí a mael Romero. Este, para mí, y esto es otra cosa, ¿verdad? Otro, otro caso. Para mí debía haber sido Ángel Matías si le daban 3 minutos de claro sí. juego. Claro que sí. Pero lamentablemente, pues, cosas de coaching decision, este hombre pudo haber destrozado la liga, promediando 15, 16 puntos por juego si le hubiesen dado 26 minutos. Está promediando 19. Pero. Tiene que ser ahora mismo Imael Romero, es el más punto que promedia saliendo del banco, 13 puntos por juego, 5.3 eh, rebotes por juego, eh, y obviamente se siente se la energía, se, se, se nota cuando Imael está en la cancha para los vaqueros, so, sí, debe ser Imael. Esto, pues mira, mira, yo, la realidad es que, 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 no sé, mano, yo, yo, no, yo no pienso, o sea, entiendo que debe ser uno de los candidatos más importantes, debe ser Romero, pero yo digo, yo realmente, aunque, escucha bien, escucha bien, aunque no jugó los minutos que a lo mejor necesitaba, yo entiendo que Ángel Matías, Ángel Matías no. a mí me gusta mucho para ese, para ese premio, me no, gusta sí, mucho este Ángel lo queremos, lo queremos. porque me gusta mucho a para premio. También pero, me gusta mucho... De los premio. nuestros. Orlando, Orlando puso algo. Eh, David sí. Huerta, pero David Huerta él ha empezado más este sí. año. Sí, por eso. Tú tienes que, tú tienes que jugar más de... lo que para eso 20, ¿no? 20 juegos. No, pero Victor Lee eh... Está empezando, es decir, es cuadro full. Ok. Tienes que jugar más de 20 juegos saliendo del banco para ser considerado, este, ser todo hombre. Y yo creo que no ha dado vuelta, ha empezado, pero no se mant, no ha sido constantemente. Sí, sí, no. Y, y, y fíjate, y te digo, y Matías, Matías, yo Chico, creo que sí. Matías, no, 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 o sea, es dime grande, es grande. Matías, tú eres de los cangrejeros y ha sido grande y. Y nosotros hablamos hemos hablado un mes dos mil veces y se lo dijimos sí, a Iván sí. Ríos, ¿entiendes? Claro. Eh, yo creo que con más minutos él se hubiera ganado este partido Matías era el tipo, o sea. Matías era el tipo, Mateo pero, el tipo. Matías no, era el tipo. Matías era el tipo y se notó la diferencia. Y para mí es el mejor tipo, entre para y se vio la diferencia. Eh, ahora, en, allá en el. En el Lamentable, mundial. Lamentablemente. Emanuel, Emanuel nos dice por ahí, Luis López también, fíjate, también es un buen de estos, no creo que para premio, pero es un buen caso también. Sí, es un eh, buen caso. Es un buen caso. Eh, no, Luis López no es starter, obviamente, y, y se ve lo que ha hecho. El mismo sí, chamaquito, sí. este, esto, eh, ¿cuál es el nombre? Eh, de Humacao, de eh, que también es Poingal y también ha hecho un, ha hecho un muy buen trabajo. También. Luis Rivera. Creo que es ese mismo, sí. Sí, sí, estaba en los cangrejeros el año pasado. Y también puede ser Mosin Proof. O sea, él puede estar en la conversación. En la conversación de Mosin Proof también. Pero aunque no le gusten, Heidercitos de Vaquero es Ismael Romero. Sí, sí, no, de No sé, no sé, no sé. Pero pues, esto, ok, vamos entonces, los últimos dos que nos faltan. Para entonces, a ver si cachamos cachamos el final del juego de quebradillas y adhesivos eh, porque será que los dejo a los últimos este chamaquito como sabe ah, mira vamos entonces para el rookie de y voy a empezar yo y voy a empezar yo para servirme con la cuchara bien grandota. Ah, bien grandota. esa es unánime también es unánime esa es unánime esa es unánime y esa el que diga otro nombre aquí de verdad que es un descarado un descarado que merece merece el paradón pero yo creo que Tremont Waters, aunque verdad es un poquito injusto, porque no es realmente no es un rookie, ¿me entiendes? Eh, per se, es un tipo de jugador NBA, eh, pero es rookie en esta liga, eh, y fue la primera vez que pues, estuvo en el sorteo, así que pues indiscutiblemente tiene que ser Tremont Waters. Ahora bien, ahora bien, hay un caso bien fuerte, bien bien fuerte, bien fuerte con Jordan Sintrón, caso fuerte con Jordan Sintrón, porque sí. realmente el chamaco está duro. Está durísimo, duro. pero. Está duro, está duro. Pero no, pero no. Ustedes perdónenme, eh, no puede ser Jolan sintron tiene que ser Tremon Waters. Otro caso que para mí es fuerte: si no estuviese Tremon eh, fuera a los palos con jolan eh, y no es Bias, yo creo que ustedes deben saber, es Jesús Cruz. Jesús Cruz ha tenido una temporada muy buena, ha hecho mucho, eh, se ha ganado, está titular, y, y todo eso eh, siendo un, un destopero, Tremon Waters, Waters debe, debe ganárselo. Eh, Ustedes tienen alguna objeción con eso, trainer Tremon Water. Seguimos cambiando cambiamos el tema Tremont water, Tremont water, todo, ayer, hizo, ayer. hizo número de superestrella 31 y 11. No, promedia 17, 2 y 8. O sea, no, a veces, y, y, y no a, solamente veces se eso. Lo, a veces se vuelve loco. Y 1.8 sí, sí, bueno. steel. Y así, no tan para solamente varano. eso, que ayer se ganó a Ponce en el clutch. Es verdad que falló los que tú tienes sin Finchel Mac. Sin Mac. Tenemos, tenemos, que, alguien, tenemos gente dándonos este, ¿cómo se llama? Este, como updates de los juegos. Ahora, este, nuestro Ah, pan, sí, hemos ido en su vuelta, eso es lo que está pasando, parece que hay. Ah, lo que a los palos. Casi a los palos. Luis, 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 por eso, por eso oímos. Eso fue lo que comencé hablando. Es injusto, es injusto, es injusto. Eh, verdad, pues. no es que es injusto, ¿me entiendes? Es que pues, o sea, es rookie en la liga. O sea, no es rookie, sí, sí, esto, sí. pero es rookie. Sí, sí. O sea, como quiera que sean los otros rookies, o sea, George Condi es rookie, pero él jugó en CWA y jugó, eh, jugó en la selección. Esto, Jesús Cruz ha jugado fue en CWA. Fue drasteado, fue drafteado. Fue drafteado, fue o sea, drafteado. Fue drafteado. Así que esa es la que hay. Eh, Héctor me dice por aquí los de... lo 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 cualquiera. Lo leí, muchachos. Es injusto. Esto. Es injusto también como Tremonguare, ¿lo oíste? Eso sí que es injusto. Pero a están a palo limpio y Sherlock Max se le coge la falta porque eso no es problema mío. Esto, bueno, vamos entonces a la última que es entonces el apoderado del año. El apoderado del año es algo difícil de hacer. Yo creo que hay dos que deben, dos o tres que deben estar en conversación. Voy a empezar contigo, Guay. Yadier Molina. Tengo que, Tengo que dársela a Héctor Horta. O sea, yo tengo a Héctor Drafteó a Tremont Water, drafteó a Condi, tiene a Jesús Cruz, se ha traído a Sheldon Mac O sea, tú sabes que ha sido el apoderado de año cuando, mano, los primeros refuerzos no funcionaron y él no esperó. Vamos a hacer cambio, vamos a hacer cambio. Ok, empecé a ganar, vamos a traer a Alex Franklin. O sea, se ha mantenido en lo que es los movimientos y... Obviamente, yo no soy de Carolina, so, no pueden decir que, que soy fanático. Ni nada. Hay que dársela, realmente hay que dársela. Es, un jugo, eh, un, es una persona que cuando lo conocí le encanta lo que está haciendo y siempre está pendiente a cuál movimiento hacer. O sea, tengo que dársela a Estorolta. Creo que obviamente también estaba incluido el de Mayagüez y el de los Piratas de Quebradilla. Hay que también ponerlos ahí en, en, el, en el tema pero obviamente las mejores filmes y los mejores cambios han sido de Carolina este año, así que tengo que darse a la Héctor Raílen. Héctor Estorolta para mí cambió el juego. Estorolta trajo algo diferente a la liga y yo creo que es un, un ejemplo que deben coger todos los equipos. No solamente está trayendo en merch. O sea, son pocos los equipos que están trayendo merch a, a, a su de, de, de su equipo. Este, y lo puedes conseguir ahí cuando tú entras al juego... Si, si acaso Santurce y más nadie, o sea, tú quieres conseguir una camisa de quebradilla, es imposible. Quieres conseguir una camisa de Bayamón, es imposible. Y este hombre, este, también haciendo lo que es el, el backstage de el Club, el club Carola, Carola, que hay que darle mucho crédito y también a ti, Corti, obviamente, que has sido partícipe de eso. Sí, eh, o sea, este. Carolina haciendo podcast después de los juegos, eso no se hace, mi hermano. Eso no se hace. O sea, en esta liga eso no existe. Y él está trayendo algo nuevo. Eso, 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 se, eso se llama liderazgo. Hacer cosas nuevas, atreverse a hacer cosas nuevas. Eh, Esto ahorita, además de, de, de cambiar lo que es el juego, el merch y todo eso, ha hecho lo, trajo a Alex Franklin. O sea, convenció a un, a un, a un jugador que estaba preso en una, en una franquicia en donde él estaba diciendo, "Mano, quiero ser libre." Y le dijo mi hermano, "Aquí vamos a hacer esto y, esto y esto y esto y esto y esto." Y él dijo, "No hay ningún tipo de problema, voy a jugar con ustedes." Y mira la diferencia que se ha visto este, Carolina con Alex Franklin y lo vimos en el juego de ayer que para mí fue el overtime fue Alex Franklin. Punto y se acabó. Así o sea, es. Salió, Salió de Holman, tienen ala de Aminu, que la gente estaba hablando, incluyéndome a mí, que pasó por los cangrejeros de Santurce. Y entonces uh -huh. lo coge, lo pone a hacer prácticamente un doble-doble todas las noches. Salen, no va Gerald Green. Gerald Green estaba, pero Esto. no hay ningún tipo de problema. Yo tengo a Sheldon Mac, dame acá. ¿sabes? Bueno. Este tipo de los movimientos que ha hecho y, 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 y de tener el peor récord de la liga el año pasado, hacer ahora mismo un equipo de playoff, es estorolta. No, y también antes que Corti vaya y se llene con la cuchara grande. No, no fíjate, yo, yo, yo voy, voy, voy cortito porque ya, pues la gente sabe. No, no, o sea, no, no voy pues, a dale, pues, dale, pues, termina. No, pues, dale. no, realmente, o sea, yo creo que, que hay un, hay, un, hay una, una batalla entre Héctor Horta y el de Quebradilla. El de Quebradilla también ha hecho, ha hecho esa institución, sí. ¿verdad? Eh, pero te voy a decir por qué. O sea, yo le quiero. Lo único que voy a decir es por qué Héctor, para mí, y no porque trabaje, ¿verdad?, con el equipo de Carolina, sino. Esto, esta, esta franquicia llevaba desaparecida del mapa 12 años. La trae el año pasado, uh -huh. eh, comprando la franquicia de Fajardo y la trae de Carolina. Eh, entonces empieza esta aventura, este 20 tú, este lo, que, lo que había en Carolina el año pasado, que era un 20 tú realmente. Eh, y, y, y nuestro pana, nuestro hermano Will Martínez, nos hizo un poco de, de uh -huh. cuento de eso que pasó en la entrevista. Que si no la han visto, tan tarde, tienen que ir a YouTube y, y cambiar esa entrevista. La primera entrevista que nos puso en el mapa, con Will Martínez y Walter Hoch. Eh, pero la realidad es que este Héctor fue de 0 a 100, 0 a 200 real quick, ¿entiendes? O sea, eh, sí me están hablando de, de, de que eh, Ponce tiene, tiene tienda en, en Plaza Centro, o como se llama el mall de allá, Ponce o lo que sea. Ponce Plaza de las Américas. Sí, exacto. El Plaza el Plaza de las Américas, el Ponce o lo que sea, pero... Esa es una franquicia que lleva dos millones de años, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes pretender que Carolina esté en ese nivel, ¿me uh -huh. entiendes? Igual que Quebradía lleva un montón de tiempo. So ellos, pueden, ellos tienen un sistema un poquito más ya cuadrado, ¿me entiendes? Tiene que un tipo con chavo llegar, ponerla de esto, dejarse llevar un poco de solamente nada más y nada menos que el área y uso, y ponerse a par de cosas y, y cuadraste. Esto aquí esto es una franquicia completamente eh, desaparecida, ¿me entiendes? Que ha llegado a un nivel. Donde, donde puede competir con equipos élite, donde le ha ganado a los equipos grandes, luego de tener una, una temporada de seis victorias solamente, pues se ve, yo creo que, que ¿verdad? Eh, está de más decir que el trabajazo que ha hecho Héctor Olta por el equipo de los Gigantes de Carolina, así que, pero sí, sí el que me diga que eh, quebradilla, también podemos... Hay tener... que dársela, hay que dársela por el simple hecho de que obviamente traen a Gary Brown, traen, a, firman a Larry Ayuso, traen a Thomas Robinson. Traen a Philly Wheeler. O sea, ha, han hecho los movimientos también. O sea, no, no, claro, el que diga claro. quebradilla no, no, no es loco, entiende, No es loco. Definitivo. Pero yo vamos, se lo daría vamos. a ¿Una llamada? Sí, Zumba, termina, termina el pensamiento y, y la yo, vamos a llamar. Yo, en realidad, me, es que, mano, la, la manera en que Estororta le gusta ganar es grande. O sea, el año pasado fracasaron, traen a Carlos González. Vamos, traen un coach de, de altura. O sea, traen jugadores, veteranos, trajo a Bimbo para llenar esas canchas, ¿entiendes? O sea, Ahí hizo los movimientos correctos, obviamente ahora están peleándose por los playoffs, pero esto es una etapa y esto es por tiempo. Sí. Oye, mira, fíjate, esto no Manuel dice que Corcha se lo a Anda, <laughs> No, no, no pero <laughs> y también hay que decir, ahorita hizo la mejor firma. Luis Corti y Ah, papi, esa es la firma de Carola, dile ahí, ah, ahí. Mira. Ah, papi, la mejor ay, firma. Ay, sí, ay, sí. Ay, ay. No Spanish. No, no, viste, oye, Corillo, no sé si vieron, en a la página de Carlos Arroyo en Instagram para que me vean cómo, 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 cómo nos puliamos el corillo completo. Sí, Esto, señor. antes de, de ir a la llamada, eh, este es un caso bien bueno también. Y yo creo, y, y nosotros tres estuvimos allí, y yo creo que podemos hablar un poquito de eso, del trabajo que ha hecho San Germán también. Sí, o sí, sea, sí. esa es la cuna, la meca, ¿me entiendes? O sea, si vamos a poner una meca de baloncesto, yo creo que este año tienen que ser San Germán, o sea, para Pelos lo que se vive allí. No, y, y lo increíble que fue el juego de Mayagüez con San Germán, o sea, y no, sold out. Oye, y que tú entras ahí, papi, y desde la persona del niño hasta la persona más adulta de esa cancha tiene merch de los Atléticos de amarillo sí. de, de anaranjado y negro, a todo lo que da. Sí, eh, tiene un montón de vendors alrededor en, la, en, la, en el estadio. Tú sales en, como eso, eso, eso como un coliseo así en circular. Sí, y curando. tienen vendor de, 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 de fresas con chocolate y con notes y, y 20, en verdad tienen de todo, ¿me entiendes? Así que realmente es verdad lo que dice Orlando, eh, yo creo que San Germán tiene un caso grande también ahí porque, eh, ¿verdad? No es una, no es una franquicia eh, del área metro, que, ¿verdad? Que ahí que están, yo creo que es un poquito más eh, fácil poder llegar a los... Pruebas y esa gente mete a San Germán ahí completo. Así que sí, hay que darle un curo a esa gente bien duro. Vamos a una llamada rapidito aquí. El debate TV, buenas noches. Saludos, muchachos ¿todo bien? Mira para allá. Iba a, decir Yo iba a decir saludos, ya iba a decir saludos de una. Azuma, <laughs> caballo. Conchate. Mira, no, yo, 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 yo iba yo iba a defender contándose entraron yo iba a defender pero a ustedes lo dijeron todo man este, sí, sí. y para mí, el de San Germán y a mí no me gusta ese equipo pero yo soy yo creo que yo era el, el número uno San Germán pero el de verdad que lo he visto, visto en este Facebook año, es o, <laughs> lo he <has> visto verdad es otra cosa es otra cosa y el mejor cambio que la mejor firma que él hizo se llama Eddie Sí, 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 sí. Ellos crearon un marketing desde el año pasado para los resultados que están teniendo hoy. O sea, claro, ellos o sea. tuvieron un año trabajando en esto. Incluso, y ellos fueron los que trajeron a Shelton Max primero uh -huh. y, 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 y perdieron a Willer en el cambio y como quiera pudieron bregar. Sí. A lo que hicieron hoy. Definitivo, estoy de un... diciendo, Yadiel, pues, Yadiel, dame tu MVP de esta temporada. Yo, mira, mano, mi, mi MVP, de verdad yo, yo me iría con Max si entran, porque si no entran no, no iría con él, obviamente claro. y entran, este, pero si no este y pero como quiera entren o no, yo entiendo que la liga se lo va a dar a Willer, porque aquí son reacios para a, a, un, a, un refuerzo. a un refuerzo y siempre, si, si tú miras lo, todos los años cuando la competencia está cejada se lo gana el nativo, para que ese esfuerzo se lo gane, tiene que ser despegarse demasiado de los demás claro, claro como entiendo. pasó con Paripas o con, o con, con Paripas y con Conklin, creo que fue que en sí. Mayagüe hace como sí. sí, hace tres años creo que fue. Sí, un claro. sí, sí, que, que también pasó lo mismo que pasaría con más que empezó con un equipo, lo cambiaron a mitad de temporada y como quiera terminó en 2015. Sí, sí. sí. Estoy gracias, de acuerdo. Bueno, por tu llamada, caballón. Gracias, papi. Gracias, suave. Suave, suave papá. Esto. Emanuel puso un comentario aquí antes de irnos, ya? ya estamos ir poniendo ya. Emanuel eh, dice que de cero ahorita el equipo anda por debajo por de lo esperado y ellos lo saben. Pues fíjate. Yo no creo que nadie, te, nadie tenga en su mente hacer un equipo con rookie con firmas nuevas completamente, un equipo que solamente hay dos personas que están el año pasado y llegar y llegar más de lo que están haciendo ahora mismo. Yo, o sea, no hay que saber mucho de básquet para tú imaginarte que, que Carolina no iba a ser campeón este año. Digo, todavía hay, hay, hay oportunidades que siempre yo las creo, hay, pero Yo creo que el único que pensaba, yo creo que el único que pensaba que Carolina iba a ser campeón era Corti. Y no, porque tú sabes que los puse quinto. Bueno, en, sí. en, el, en el laptop. Así que, que realmente, o sea, oye, que puede pasar, que, que si la, 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 el, so, el viento sopla al mismo lado todo el tiempo, puede pasar, porque, o sea, nos tenemos un equipo que podemos dar par de palos por ir para abajo. Sí, señor. Pero es, es poco probable que suceda, ¿me entiendes? Eso es lo, eh, eh, lo que puede pasar. La expectativa eh, ahora mismo, y es desde el principio, que están a punto de hacer un checkmark, es hacer los playoffs, de claro. tener el peor récord hacer los playoffs. Eso, eso es, es eso en es, cualquier eso, franquicia, eso es hermoso, ¿me entiendes? Tambi también, y también lo, 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 lo mejor o lo más bonito de Carolina ahora mismo es que ellos han ido de menos a más. O sea, ellos empezaron cometiendo muchos errores sin poder cerrar el juego y estás terminando la temporada cerrando juegos. No y solo siendo es, no, mejor no solo eso. ganándole a Bayamón por pela, eh, ganándole a los capitanes, o sea... Ganándole a, a los equipos que dicen que van a llegar lejos, Carolina ha dicho: Me ahí, puedes considerar ahí, Dios. Dio. Ahí está Jason. Un, Jason un saludo a mi Jason. Jason, de donde yo quería llegar, son jugadores jóvenes. O sea, claro, tú, tú, obviamente tu estrella fue, es Sheldon Mack, pero tu core, Extremo Warren, George Condy, Jesús Cruz, o sea, son, son chamacos. Are Franklin, Are Franklin llegó tarde. O sea, no llegó tarde, pero lo, lo cambiaron y vino a jugar tarde. Evander no está jugó. lesionado. Evander lastimado, o sea. Es un proceso y el proceso obviamente va muy bien. O sea, es cuestión de pasar los años y que y obviamente que Tremont Water y George Condit se sean, en la liga. sean enfocados en Carolina. Obviamente si, va, si consiguen otros contratos en la NBA o en otras ligas pues se entienden. Pero claro. si, si se mantiene ese core, va a ser una buena franquicia por muchos años. Sí. Corillo, antes de irnos sí. rapidito, vamos a de esto un poco más adelante, ya cuando se acabe ya la, en la próxima semana que se acaba el season y ahí vamos a ver entonces bien eh, lo del equipo de los, los playoffs. Pero un más o menos. Vale, eh, ¿a quién tienes entrando eh, a los playoffs de la sección A y a quién tienes entrando a los playoffs de la sección B? Bueno, eh, ahora mismo están peleándose Mayagüey y San Germán en la sección A. Creo que San Germán ahora mismo está caliente. Eh, déjame verificarte rapidito aquí cuáles son los últimos juegos de ellos. Ellos se enfrentan dos veces a Guayama, a Guaynabo y a los piratas de esos cuatro juegos. Creo que obviamente. San Germán debe ganar de esos cuatro juegos, gana tres y se mantienen en lo que es en la tercera posición. Mayagüez, los últimos juegos son Bayamón y Quebradilla. O sea, está cuesta arriba, así que se va a quedar, exacto, en la cuarta posición se queda San Germán y pues Mayagüez tiene que pelearse en la quinta posición, que sería contra los de la sección B. En la sección B tenemos a Fajarlo, que pues, Fajarlo ha bajado de una manera increíble. Creo que ustedes lo pueden decir más, porque ustedes tenían a Farlo bien arriba. Eh, pero obviamente ellos se van a mantener sólidos en, en ese tercer lugar. Creo que va a ser Carolina. Y obviamente Guainabo. Hay que, hay que estar pendiente mucho a Guainabo. Eh, se enfrentan contra los Grises, se enfrentan a Santurce y a Bayamón. O sea, creo que Carolina tiene una buena oportunidad de quedarse con esa cuarta posición y creo que se enfrentarían en contra Mayagüez. So, entonces me dice porque vaya parece que no, no, no me escucho bien San Germán San Germán entra y se enfrentaría ¿Quién entra? el 1 al 4, uno al 4 entra entonces de la sección A entra Recibo, Quebradillas, Ponce y San, San Germán, y San Germán. Y de la sección B entra entonces Bayamón, entra Bayamón, Santurcio, Fajardo, y bajarlo y, era esto, y ¿sí? Carolina. Y Carolina, si se ajá, Carolina se va a enfrentar a Mayagüez a Mayagüez, ok. Eh, ¿training? Sí, así mismo. Lo sí, mismo, ¿verdad? Yo creo Mayagüe, que Santuces, los Fajardo, Carolina y cuando vayan contra Mayagüez No, Mayagüez eso puede ganar cualquiera, pero Pero que es estar... que es el que hace los playoffs es, ese es el playoff o sea, el como... que gane hace los playoffs es Hay que también hay que estar pendiente de Guainabo, Guainabo. Oh. Firmaron a sí. a Michel, Michel Freak. No, hay es que los últimos tres juegos en, de ellos en mm. la casa y cuando juegan en tu casa, tú estás creciendo. Sí, eh, fíjate, yo, yo creo yo creo que en el lado de esto, yo me voy a ir con Mayagüez que entra y yo juego con San Germán. ¿Juegas contra San eh, Germán? Yo jugaría contra San Germán porque realmente hay que no puso por ahí y, y yo estoy bien ahora, de acuerdo con eso. Eh, sí, pero, lo que pasa es que, papi, lo que pasa es que te enfrentas dos veces a Guayama y Guayama ahora mismo está. Picando para abajo. Sí, sí, sí. O sea, obviamente, están, a, están a punto, obviamente, ni, ni cosa, a la cancha. Cualquier cosa puede pasar. No le estamos faltando de respeto a los de Guayama. Claro, claro. Pero ya claro, tú no. Claro. Guayama ya no entró. O sea, no tienen ese. Sí, sí, esa, no tienen nada esa hambre. Es, sí, sí. Esa hambre pero, de ¿sí? Quizás quizá quizá sí. el, el. Yo creo o sea, que también. El, el orgullo se de decir, pero a San Germán. Y por se enfrentan, era esto: se enfrentan back to back y los dos juegos son en San Germán. Que sí, San Germán sí, sí. es difícil ganar, ¿entiendes? Está duro, está duro, está ya ahí tú tienes, por, el, por la libreta, tienes real. dos cero. Tienes okay. dos cero. Sí, te, enfrentas Guaynabo, te enfrentas a Guainabo, te enfrentas a Guainabo en su casa ¿Sí? y después te enfrentas a Quebradilla en Quebradilla. O sea, sí, tienes sí, sí. dos juegos en tu casa y dos juegos visitantes. Sí, 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 sí. sí. Esto, yo realmente... Es realmente está, realmente está, está difícil, yo sigo diciendo que, que entra Mayagüez esto, pero, pero sí, y si sí, de no pasar eso, ¿verdad? Pues entonces pues, Mayagüez se enfrenta a Carolina, que obviamente ustedes saben que esa va a ser la cuarta posición. Eh, estamos en, estamos a medio juego ahora mismo de Guainabo. Eh, pero nosotros dominamos la serie 3 a 1 así que como quiera tenemos ventaja sobre ellos y que si es un empate entra Carolina es eh, la sí, cosa, entra entramos Carolina. nosotros y entonces esto, a nosotros nos queda entonces viernes, mañana viernes eso yo eh, voy a verificar con, cuáles son los juegos de ustedes, mañana contra viernes contra Guerrero, Santurce, el domingo contra Fajardo, Fajardo. y entonces el próximo Humacao juego es este el juego eh, así que nada, yo entiendo verdad que Carolina no, debe tener, no, tengo que decir el juego de ayer fue grande no, gracias. Sí, Ayer. Si, si Carolina perdía ese juego. si, sí, era la cuesta. Estaba era, fea. Pues era eso fea. fue un juegazo grande. Que Pero era, que... de estos tres juegos, con todo y eso, con estos tres juegos tienes que ganar por lo menos dos. Claro, hay que ganar. Asegurar, hay que, es la cosa. Yo aseguro que ganarlo? Con, con dos más. yo Me imagino que será el Luma Cabo y entonces repartirme con Santurce o con. O con Fajardo. Te puedes ganar a Fajardo. Te puedes ganar a Fajardo, que Fajardo ahora mismo está en el open down, está subiendo. Eh, Jadiel nos dice: no, si es empate, tienes que jugar un juego, nadie se elimina por gol. La No sé esa. Eh, no, no, pero no, tampoco, no. Eh, pero digo, tampoco te la voy a. Tampoco a ver, te la voy a, no, no, a comprar completa porque yo nunca no he escuchado eso todavía. Y hemos hablado de eso. Y dice, si entra cuarto. Eh, lo el, el, que pasa el... es que no tiene sentido que juegue Carolina y Guaidó para, para elegir y después contra Mayagüez. ¿Entiendes? Sí, 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 eso, sí, eso no. no, tiene, no digo, no, obviamente ya di el siempre está pendiente a lo que es el BCE. Sí, por eso puede ser, puede ser, porque ya él sabe, en verdad, pero pero nada, eso lo que lo, lo dejamos de tarea. Por ello, como siempre, gracias a todos por estar aquí con nosotros el día de hoy, programa fantástico como siempre. La semana que viene volvemos a la carga con los invitados. Queríamos sí, cogernos señor. esta semanita, ¿verdad? Para hablar un poquito más de nosotros, de aquí, de, 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 de debatir un poco más, obviamente, más, más criolli, criollizado. La gente lo estaba pidiendo y compartir con ustedes y, y pues tener más más tiempo ¿verdad? de poder leer preguntas y esas cosas así que nada como siempre agradecido con ustedes la semana que viene dos programazos eh, que vamos a tener eh, eh, le damos eh, no, no quiero todavía no todavía no, no verdad no todavía no todavía no, 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 no. estén pendientes denle en subscribe a YouTube que Esta, viene, viene no duro saber, dos invitados puedes, grandes y, y, solamente y podemos y puede haber una yapita. exacto y, y, y algo por ahí que viene estamos cuadrando nada como siempre, vamos para encima. Ya, con, ya, 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 se acabó. Vamos para encima con eso. Gracias a ustedes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, denle a la campanita importante para que estén pendientes, ¿verdad? El de YouTube les notifique que, que, que ya hay un contenido live. O subimos un contenido de aquí del Debate TV. Eh, lo mismo en Instagram, TikTok, Twitter. Eh, vamos a seguir subiendo esos followers que queremos, estamos haciendo, verdad, que tratando de crear está todo lo que ustedes nos ayuden, verdad, todo lo que ustedes hagan por nosotros esto, lo, lo, verdad, lo apreciamos mucho, nos porque nos verdad. ayuda a crecer nuestro canal y seguir dándole y ahora se acaba el BCN y queremos seguir llegando a otros sitios, seguir dándole al debate, porque no solamente vamos a hacer debate de BCN, va a haber debate de todo, de todo, ¿Eh? vamos a hablar de pelota, de, BCN, melota, de boxeo, está, está de, de puertita, todo, ¿me entiende la, la temporada que hay que atacarla rápido? Para mantenerse, me encima de eso. Ahora vienen los playoffs y vienen muchos proyectos del debate TV ahora en playoffs. Sí, así que ustedes quédense con nosotros. Gracias, agradecido con todos ustedes ya tú sabes siguiendo estas redes sociales individuales nos falta un premio ¿viste? ¿sí? yo creo que nos falta un premio ¿Cuál? el mejor programa del año pero ese ese es unánime ah. no, no hay nadie no hay nadie de verdad ese sí que es unánime rookie, rookie of the year y MVP rookie Oye, y el MVP de un todo un abrazo ¿no? todo. un abrazo a todos los colegas a todos sí, señor, los panas sí, señor. pero tú sabes sí, señor. que el debate TV vino a quedarse y da miedo así que seguimos <laughs> por encima corillo el merch también viene por ahí viene, viene merch, muchas viene... cosas vienen muchas viene cosas muchas cosas poquito a poco pero vamos por encima Ustedes saben, sigan nuestras redes sociales, Corti donde corre el debate, de trainer oficial y baes el debate TV en Instagram y ustedes saben qué es lo que hay. Corti por acá, de trainer, baes open mic. Nos vemos en la próxima.